Ya estamos en vivo. Vamos a esperar que se vaya sumando la gente. Estamos aquí en un encuentro más de tejiendo redes de conciencia. Ahí ya van comenzando a sumarse. Hola a los que se suman. Aquí estamos a punto de comenzar. Como les decía antes, un encuentro más de Tejiendo Redes de Conciencia. Hoy vamos a estar hablando del proceso de ascensión de Gaia y del nuevo humano. Un tema muy interesante y muy importante de hablar en este momento. Y más con mi queridísima Elsa Farrus, que ya tiene tanta información y que tan generosamente está siempre compartiendo todo lo que recibe, que es maravilloso y que nos ayuda a ir, nos va acompañando en todo este proceso, en todo este transitar y contándonos cómo están las energías en este último tiempo, ¿no? Todo lo que va cambiando y cómo vamos llegando a este nuevo humano más en conexión con lo divino. Elsa Farrus, para los pocos que no la conocen, porque a Elsa la conoce todo el mundo, Elsa es canalizadora, es una gran canalizadora, es artista, es escritora y es guía ascensional. Y Elsa, te doy la bienvenida, te agradezco por estar una vez más en este espacio, por este compartir. Gracias, bienvenida. Gracias a ti, Paula, por tu estudio técnico, por sostener tu canal cada semana y por reinvitarme en calidad de meteoróloga cósmica, como dice mi amigo Pablo. Totalmente. Sí, es que es así. Es así, bueno, acá hay gente que se va sumando de todos lados, están saludando, se van sumando de todas partes del mapa, desde México, desde aquí de Argentina un montón de gente, también otras más personas desde México, bueno, mucha gente conectada, ya todos listos para comenzar. Y bueno, Elsa, contanos, vamos a compartir un poco acerca de todo este proceso que estamos transitando, ¿no? Esto que llamamos el proceso de ascensión, porque no es algo que es de un momento a otro, así como quisiéramos. Contanos un poco acerca de este proceso, ¿en qué instancia estamos? ¿Cómo están las energías? Diría que para todo lo que vivimos estamos muy dignos. Porque esto es un no parar. Y cuando crees que has quitado una capa, viene otra, la verdad sea dicha. Pero si tuviéramos que definir el tiempo de la semana, por dónde viene la lluvia y por dónde las tormentas solares, podríamos decir que lo que se lleva esta semana, la tendencia de la moda en la ascensión, sería realmente un balance muy profundo en qué pautas de mí mismo me quiero llevar a mi nueva vida. En la parte más angosta, la más dura del proceso individual de ascensión. Es la parte que llamamos el reconocimiento de la sombra, pero teniendo en cuenta que el universo no tiene moral, no hay bueno o malo, no hay luz y oscuridad, sino llamándole sombra a aquellas partes de mí que me debilitan, que me oculto a mí y que además me cierran el paso a la ascensión. Vale, voy. Vamos a poner el caso de princesa. Entonces, esta parte está muy vinculada a lo que vamos a ver estos días hasta el próximo 31. Es, digamos, por muchas cosas. A nivel planetario de Tierra siempre fue porque es lo que llamaban los celtas el enana, es decir, cuando no hay luz en la tierra, las noches son más largas, pero tanto hay más horas de estar uno con uno mismo recogido en los hogares. Y también era el balance de la cosecha para los hindús, para todos los cultos. Entonces, esa cosecha, ¿cómo es? Después de un año, recogí lo que sembré, no me gustó lo que vi, me dio más de lo que pensaba. Y esta vez lo podemos trasladar al espíritu, es decir, mi cosecha personal, qué partes de mí durante toda esta ascensión que tú bien decías dura tantos años, porque es un proceso que hemos preparado durante 25.000 años, desde la caída de Lemuria, y que se ha precipitado o manifestado más fuertemente quizás desde el año 97, y ya cuando cruzamos el primer cinturón de Funtones sobre el 2012, lo estamos viendo físicamente y ya no lo podemos negar.
Entonces, Elsa, es por eso que lo perdón, hemos. te interrumpo un segundito porque me están diciendo que no se escucha bien. No sé si podrás acercar un poquito más el micrófono, ¿Ahora a ver mejor? si ahí, díganos a ver ¿Ahora si ahí se sí? escucha bien. Ahí yo te escucho perfecto. Vale, no sé Creo ahora que sí. cómo. ¿Sí? Vale, como ustedes son los Sí, de la sí, sí. técnica. Pues nada, yo Sí, aquí me de última mola. nos van a ir avisando. Vale. Pues es un momento en el que el ser humano va a entender la cuántica en su cuerpo físico. Y es un momento, como hablábamos tú y yo, en que nos estábamos encontrando que últimamente las personas que vienen a sesión o vienen a cursos no han nacido, no han aceptado el cuerpo físico. Tienen tanto pánico a ser humano en el cuerpo emocional que evidentemente están aquí, pero están disociados. Y existe un rechazo muy fuerte, ¿no? Entonces ellos, muy poéticamente, los guías, me decían, sobre todo Lady Rowena, que está trabajando esta semana, me decía, ustedes quieren apartarse del presente, pero el presente no se aparta de ustedes. Y ustedes quieren apartarse de lo humano porque duele, pero lo humano no se va a disolver hasta que sea atendido. Y el presente va a permanecer porque en multidimensión permanece lo que hay que atender. Y yo creo que ese es el golpe de realidad que tenemos en este 2020, ¿no? Fuimos todos a la fiesta de la quinta dimensión y la quinta dimensión se hizo y nos mostró el estado emocional real de cada uno de nosotros, nos hizo enfrentar a lo que teníamos pendiente y parece ser que era más de lo que nos éramos conscientes. Sí. Es un momento como muy de llevar la espiritualidad muy a lo físico, me parece, ¿no? Como de transitarlo ya desde el cuerpo y desde aceptar la humanidad para poder trascender todas las limitaciones que tenemos. Es que como bien dibuja tu cuadro, justo esta tarde cuando preparaba, yo siempre pregunto a los de arriba qué hemos de hacer, entonces cuando estaba preparando justo me hablaban de la importancia de la parte central del toroide, es decir, de la parte del tronco, del tubo, ese tubo de luz que hablaban los metafísicos antiguamente, ese tubo de luz blanca, que abre, entonces si puedes enfocar tu cuadro, la cantidad que tenemos cuadro detrás de ti. Entonces, ese campo electromagnético no es, como Ahí. decían los metafísicos, algo separado. No hay unos cuerpos sutiles dando vueltas por el cosmos y un cuerpo físico que es la Elsa, sino que es un cuerpo físico más etérico, más atómico, pero sigue estando vinculado en el físico. Y otro gran error que me mostraban hoy, especialmente, es que tenemos esa idea de que el ser humano vive en una Matrix, como si lo hubieran echado en un campo, en un parque temático, ¿vale? Con tres toboganes, cuatro columpios y una bañera. Y no, el ser humano tiene su propia Matrix, porque no todos en una casa vivimos igual la infancia, no todos vivimos igual en una escalera y no todos vivimos igual en una ciudad. Entonces, la primera Matrix es la nuestra. Y esa Matrix se entrelaza a través de los filamentos del cuerpo causal con la Matrix del lugar donde vivimos, que se entrelaza con el planeta donde vivimos, el siglo donde vivimos, el inconsciente que rige de sumatorio de todas las Matrix. Y ahora, como ya se terminó la separación en lo que era el viaje en la tercera dimensión y la Tierra se une, se entrelaza nuevamente a los filamentos universales, hacemos un salto de conciencia bárbaro, que es entender que todo pasa por el cuerpo físico, porque la Matrix es algo físico y es una inmensa cuadrícula que es mi Matrix más el espacio-tiempo que ocupo. Y el error es que nosotros tenemos aún la percepción del tiempo presente, pasado y futuro. Pero tú que creas cuadros, estás creando mundos y esos mundos no están ni en presente, ni en pasado, ni en futuro, están en otros planos. El artista Exacto. eso lo tiene claro porque se nos va, lo hacemos y lo traemos. Pero claro, ahora hemos de aprender a vivir sosteniendo mi Matrix, pero no separadamente como antes que la sostenía mi ego, mi manera de Claro. crear mi vida, sino en unión a todas las otras.
Y si 15 se mueven a la derecha, yo tengo que contrarrestar a la izquierda, a menos que me vea arrastrado ahí. Y eso es lo que estamos, ese tobogán de este 2020 que sube y que baja, que estamos aprendiendo a manejar ese sistema neuronal que tenemos nosotros, que es un sistema neuronal que está instalado para que un día se uniera al sistema neuronal solar, es decir, al campo electromagnético, de forma consciente, no de forma inconsciente como teníamos hasta ahora. Y lo tenemos todos, y nadie va a dejar de hacer la ascensión, despierto o dormido, porque es la madre tierra que aumenta su frecuencia y nos regala el unificarnos a esta frecuencia. Pero para ello teníamos que hacer una toma de realidad. Y ahí vino el aterrizaje forzoso. No quiero ser humano, no quiero estar en la Tierra, y todo lo que creía sobre mí mismo eran ilusiones del niño interior que no podía soportar el dolor de la familia donde me encarné. Y no hemos resuelto el escalón 1. Y estamos en cortocircuito y el reflejo exterior, la cárcel que estamos viviendo, exteriormente con el supuesto bicho, es un reflejo de cómo de atropellado tenemos el campo mental. Porque el hábito sigue ahí, porque nos enfadamos. Yo me enfadé el otro día. Nos quitan los Reyes Magos, me quitan la Navidad. Y luego pensé, pero eso es una mentira. Si le mentimos a los niños diciendo que vienen unos señores y luego cuando descubren se llevan un regalo. Pero mi niña anterior no quería que le quitaran sus reyes. Entonces, claro. A nosotros en España nos confinaron esta noche, ¿no? Ya no podemos ir ni a la esquina. Bien. No puedo ir al cementerio a poner flores a mis padres. ¿Y por qué no fuiste ayer? ¿Por qué la semana pasada? ¿Por qué un día en el calendario? Deja de ser otra creencia. Entonces, claro, lo que está haciendo la luz plasma es mostrarnos cuántos de esos hábitos míos en realidad es cultura, no es mío. Porque yo echaré de menos a mis padres todos los días. No el día que socialmente en el calendario me dicen que tengo que ir. Y este año cierran todos los cementerios de Europa. Nadie va a poder ir al cementerio. Qué curioso. Sí. Sí, es como que te llevan a un transitar en conciencia, sí o sí, de todo lo que estás haciendo y de todo lo que estás creando, ¿no? Es como una conciencia permanente, es como crear desde otro lugar. Bien lo dijiste antes, que creamos normalmente desde el ego y ahora tenemos que estar, o sea, ahora comienza una nueva forma de creación más consciente en conexión con todo lo que es la multidimensión. Es como entender mejor los procesos creativos, la conexión con las leyes universales, cómo funciona el universo. Yo creo que es como que este nuevo humano lo que comienza a hacer es a entender un poco más, o por lo menos es lo que vamos intentando, cómo funciona realmente este universo en el que estamos. Que las cosas no vienen de afuera, que vienen de nosotros mismos, pero que están interrelacionadas, o sea, es un circuito tan perfecto, un engranaje tan impecable, pero que va desde esa conexión que nosotros tenemos. A partir de ahí podemos crear la realidad esa que tanto deseamos y tanto esperamos, muchas veces esperamos que venga de afuera, que se manifieste desde el exterior, y en realidad es lo que decías vos antes, esto de empezar a observarnos nosotros, qué tengo que cambiar en mí, qué puedo mejorar, cómo me puedo pulir cada vez más, cómo puedo purificar mi energía cada vez más, mis patrones mentales, mis limitaciones. Claro, porque lo seguimos viendo en algo que es como una escalera, porque hemos vivido miles de años subiendo peldaños, ¿no? Y ahora lo que vamos a entender es que eso que mal llamamos ego, en realidad son personalidades o cultura. Y eso creaba y se podía sostener por mi fuerza de convicción, mi enfoque y mi voluntad. Pero ahora lucho por salvar mi matrimonio y no puedo. Lucho por abrir mi tienda y no puedo. Lucho, entonces, ¿cómo puede ser eso? Porque en la tercera D, esto era un parque temático en el que el ser humano creaba cosas, las experimentaba y del aprendizaje se nutría el universo. En el momento que Madre Gaia entra en todos los cinturones de fotones y se unifica como ser vivo, abre y despliega su propio campo electromagnético, su propia matrix, y entra en un campo unificado. Que ese campo unificado lo que hace es que todo lo que sucede en mí
repercute en cualquier ser de la galaxia. Y todo lo que el ser de la galaxia sabe que debe ser, me llega a mí, por canalización o por lo que sea. Entonces, esta no separación hace que mi voluntad, si no expande el universo, queda frenada. Porque en el otro lado hay millones de señores que saben que solo el amor es camino. Pero el amor Exacto. es la melodía final. Las notas las componemos cada uno de los habitantes del universo. Y ahora estamos afinando el chakra corazón para producir música en vez de producir ruido. Y por eso avanzamos, caemos. Pero en realidad avanzamos porque cada vez hay más grupos de personas en todo el planeta yendo hacia adentro y vaciando esos cristales. Porque la conciencia cristalina no es que venga un rayo de luz con códigos solares, ahí te agarra el hueso y te lo convierta en una tibia de Swarovski. No, o sea, la conciencia no, cristalina... Estaría buenísimo. O sea, una de las cosas que el ser humano no acepta, el ser humano barra despierto, es que tiene que trabajar. Y que aquí venimos a trabajar y a construir y a experimentar. Y que lo que nos están regalando es que con el aumento de frecuencia del núcleo cristalino de la Tierra, como del universo, y esas tormentitas como el jueves pasado, el viernes y el sábado, que estábamos todos, que no podíamos... Sí, intenso. Sí. Lo que están haciendo es que se acelere mucho el proceso de forma que te ilumines sí o sí, como tú decías antes. Y iluminarse no viene porque haya sufrido mucho y Dios me bendiga con un rayo de luz, no. Iluminarse viene de tomar conciencia y soltar lo que me autolimita, lo que me daña y lo que me entorpece, en un acto de amor a mí mismo. Y eso es lo que nos están pidiendo, que todo el mundo regenere su sistema de creencias, unifique el cuerpo mental al corazón y al chakra base, porque lo del corazón nos gusta mucho, ¿eh? La mente, cuerpo, unidad, pero lo de bajarlo al planeta y que se quede aquí vivo, no. Ahí va. Muchos están mirando cuánto se me llevan, hasta cuándo dura esto, dónde están las naves, no están, pero tú vas a tocarte, que por eso dejaste. Claro, sí, es eso de anclar en este plano todo eso, por eso hablábamos antes de esta espiritualidad práctica y concreta, ¿no? Ya de dejar de acumular técnicas y cursos y aprendizajes para empezar a aplicar todo eso que traemos, porque la verdad es que estamos llenos de información, información es lo que sobra hoy por hoy, está por todos lados, y creo que esto tiene que ver con estas activaciones de las que vos hablabas, ¿no? Como hoy por hoy la energía está tan fuerte que si uno comienza a hacer su trabajo interno va puliendo también su canal al mismo tiempo y cada vez hay más gente que canaliza, más gente que conecta y es está que buenísimo que así sea. Y tú y yo tendremos es que más tiempo para pintar. Sí, por favor. O sea, lo primero que hemos de quitar es el chip de que es un don. No, es tener menos energía de enojo. A medida que uno va soltando el enojo y la tristeza y la rabia, que luego viene la tormentita y te enseña otra cosita más, pero a medida que uno va aligerando su mochila personal, entonces uno puede captar más planos porque esos filamentos de tu cuadro se multiplican por muchos más. Y lo que marca la cantidad de dimensiones en las que podemos acceder y transitar es la cantidad de hilos que tenemos rehabilitados, porque están todos en nosotros, lo que unos están rotos, otros están apagados y a unos les llegó la toma de electricidad, porque la toma de electricidad está en: me enojé con mi hermano, no me gusta ser mujer, odio el siglo I, y todo eso que estamos proyectando fuera no está nutriendo el campo electromagnético. Claro, no lo nutre y lo contamina encima. Es como que es de doble. Hecho, nos aplasta. Nos aplasta sí. el proceso de ascensión directamente. Sí, sí, sí. Trajiste un tema muy interesante que es el tema del enojo, que yo lo noté especialmente en este fin de semana, en diferentes experiencias y situaciones, mucha ira todavía. ¿Qué es lo que recomendás, Elsa, para trabajar el tema de la ira?
Porque no es hacer de cuenta que no existe, porque la ira aparece y surge No. por algo, ¿no? La ira aparece por muchos temas. Uno, hay almas que están trabajando para vaciar la tierra. Al igual que yo puedo vaciar mi campo emocional distorsionado, también estoy vaciando el campo emocional de otros siglos, de otros miembros que ya no están. Entonces, si mi bisabuela estaba enojada porque la vendieron por dinero, como es mi familia, porque vengo de una familia aristócrata inglesa y se quedó sin madre y a los 14 años la casaron con un aristócrata italiano para quitársela de en medio, ¿vale? Eso no tuvo voz. Y si yo me enfado con mi pareja o con un amigo, le digo, basta, no me pises, tengo derecho a elegir, estoy poniendo voz a ese ancestro. Entonces, lo primero que hemos de hacer es pararnos y escuchar si esa ira es nuestra o es planetaria. Después, en días como este fin de semana, sobre todo el lunes, martes, ha sido tremendo. Esto es porque había una tormenta geomagnética. ¿Qué significa? Que teníamos que estar así, recibiendo la energía y permitiendo que remodelara el sistema atómico. Nadie se lo puede permitir. Nadie puede decirle al jefe, hoy no vengo a trabajar, hay lluvia de códigos de luz. Ni le puedes decir a tu bebé, cámbiate el pañal, que hoy mamá está con Quan Yin. Entonces, hay una sobresaturación de información en el cuerpo. Por un lado, el miedo mundial al COVID. Por otro lado, mi vida lineal, mi trabajo, mi familia, mis decisiones. Y por otro lado, la tormenta geomagnética que me arranca todo un campo mental y entra para que se abra otro. Pero para que se abra, tiene que haber espacio. Y no lo hay. Sí, es Aún no cierto. nos damos espacio. Aún sentimos que somos vagos si nos estamos una hora aguantando el chaparrón. Y cada vez el chaparrón es más fuerte y no hay ni modo, como dicen ustedes, te tienes que sentar en medio de la calle porque no puedes caminar. Entonces, Sí, la es. ira es ese dolor a la falta de voz a nosotros mismos, al amor malentendido, los años que nos hemos abandonado para arreglar la vida a otros, pensando que así cambiaríamos el planeta, a la frustración que ahora mis creaciones de la 3D no se sostienen, porque no me aportan nada, porque no me aporta nada ir al cementerio el día uno, ¿vale? Claro. Lo que tengo que hacer es honrar a mi familia en el corazón y no una fecha para que me vea la vecina del pueblo. Entonces, estamos enojados porque es un exceso de información y energía, al igual que un niño chico está enojado en un cumpleaños cuando ya hay super chocolate, 2.000 paquetes y a las 7 de la tarde se pegan y no sabe quién empezó. Quien tiene hijos, eso lo sabe. Hay un punto en que todos los niños colapsan. Pues estamos en un colapso mundial, personal y de clan. Y todo pasa por el físico. Sí, con más razón es el momento perfecto para trabajar cada vez más en uno mismo. Porque en realidad es lo único que podemos hacer, ¿no? Esta idea de salvar al otro, de salvar el planeta, de, o sea, uno lo puede hacer, pero principalmente desde el trabajo personal, o el que es terapeuta, o está, o es comunicador, es desde el dar las herramientas para que cada persona haga el trabajo personal principalmente, ¿no? Ya no es Y más esto luego, de seguir. Sí, decime. No, no, que si te fijas, aún nos gustan mucho las cosas colectivas. Ahora todo el mundo me está diciendo, ¿qué tengo que hacer el 11-11? ¿Por qué no haces una meditación mundial el 11-11? Digo, ¿y hoy? ¿Qué le pasa hoy? ¿Por qué tiene que ser el 11-11? ¿Sabes? Porque, bueno, sí, es 11-11-22. Felicidades. Si buscáramos una gran fecha, sería el 22 del 11 del 22. Es decir, maestría en que me relaciono, maestría interior, que es el 11, y maestría en la relación de las relaciones, que vuelve a ser el 22. Es Claro. decir, a ver cómo aguanto al vecino del quinto. Eso es el portal. Entonces, yo no tengo que Claro. pedir la paz mundial el día 22. Yo tengo que preparar mi corazoncito para que cuando entre la nueva dosis de luz electromagnética pueda pasar y yo no entre en colapso. Claro. Sí, Entonces es seguimos con la poder mirada afuera. asimilarlo. Sí.
Sí. Seguimos con Sí. las grandes fechas y los grandes eventos mundiales. Y lo único que yo puedo hacer, lo que nos ha hecho Madre Gaia en este año 2020 lineal nuestro, porque otros países viven en otros años, ¿vale? Es hacernos tomar tierra para que desde el suelo podamos reconstruir. Nos hace morir, renacer, pero para renacer nos hace revivir lo que los antiguos llamaban el juicio final. Solo que en vez de morirte e irte con la junta kármica a ver cómo era tu vida, estás sentado en tu casa y tu vida te la ponen aquí y te dicen, esto no lo atendiste. Vale, ya pasó la Claro. tormenta solar. Esto no lo atendiste. Ya pasó la tormenta y al final, ¡boom! Esto lo tienes que atender. Y esa Sí. toma de conciencia también nos ha enojado, porque nos creíamos más chulos que nadie y que con amor y luz se iba a disolver. No. Lo No. tienes que cruzar y lo tienes que atender. Sí, y uno tiene que aceptar también eso, ¿no? Porque es parte de la no aceptación de lo que no nos gusta o no nos cierra o nos parece injusto. Y en realidad es aceptar la existencia del todo para poder desde ese lugar verlo con amor y trascenderlo. Aplicar el amor, pero luego de tomar conciencia de lo que sucede y de ver claramente lo que está y de aceptar que eso lo creamos nosotros también, ¿no? Porque también es eso, es aceptar lo que manifestamos como creadores que somos desde siempre, aún desde la inconsciencia. Eso nos pasa cuando nos buscamos, ¿no? O sea, mi mamá gritaba todo el día y me daba con la zapatilla porque venía cansada a casa. No, no es mi caso, la mía era rara en otro sistema. Pero luego, cuando tienes 40 años, dices, bueno, vamos a centrarnos. Mi mamá tenía 5 hijos, mi padre desapareció y nos dio de comer a todos. Por lo tanto, Claro. el secreto de este tiempo es establecer los puentes de amor. Porque el ilusorio es mi mamá no hizo lo que yo quería que hiciera. No me reconoció como yo quería. Es que no daba para más, señora. Si su mamá solo hablaba ruso, no podía escribir poesía en portugués. Entonces, es el tiempo no de perdonar, porque el perdón es algo artificial, humano, sino de establecer que había amor, incluso en este desastre, había amor entendido desde la conciencia de ese ser. No desde la que Claro. yo tengo ahora. La que yo tengo ahora no es la que tuve hace 10 años y no es la que teníamos hace 30, porque la cantidad de energía es mucha y cada vez el vuelo del águila nos permite ver las cosas desde más conciencia y más toma de verdad. Porque si no, sigo en mi matrix individual sobre lo que creo que ha sucedido, que no es la matrix de la Tierra, ni la de mi familia, ni la de. Claro, sí, es hacer ese vuelo de águila y poder ver todo desde una perspectiva más elevada, desde ese lugar, poder entender todo el plan mayor que hay detrás de lo que estamos viviendo, porque si nos quedamos ahí, en ese lugarcito de observar de cerca lo que me parece injusto, lo que no me gusta, lo que no sucedió como vos decís, como yo quería, ahí es donde no hay evolución, es Estamos donde... en el berrinche del niño interior. Y Claro. está bien que salga, porque tú sabes que el niño pequeño se pone a berrinchar y en el momento que ve que nadie le hace atención, se levanta y se pone a jugar. Entonces, bueno, Claro. pues que patalee la Elsita ya se le pasará cuando vea que la vida no es como ella quería, ¿vale? Pero como el acto físico y el cuerpo físico es quien genera la creación de las realidades. Estamos aprendiendo a manejar qué ocurre cuando expandimos amor, pero no ese amor que nos gusta a todos literarios, sino cuánta cantidad de amor pongo en la ensalada que estoy haciendo. ¿Y qué Claro. ocurre cuando estoy expandiendo sapos y culebras? Como hay el doble de energía, somatizo antes. Entonces ahora yo creo que cuando lo veamos de aquí unos años nos vamos a reír como, hoy me voy al campo. Asiática, pues no voy al campo. Vale, hoy viene no sé quién a comer, no me aguanto de pie, pero qué ganas tengo de verle. Entonces, ponerle voz al corazón es la primera manifestación de ese amor. Y si yo no quiero ir al campo, antes de llegar a Asiática lo expreso, que a lo mejor me ahorro la Asiática. Sí, Y que no todo es de heridas kármicas y que no todo es del más allá.
el cuerpo está expresando cómo te das tú la energía a esa zona. Y hay miles de métodos para averiguar de qué me habla cada zona. Sí, eso es lo que te decía antes, o sea, hoy por hoy hay tantas herramientas a las que podemos acudir, está todo tan a mano, ¿no? Tan fácil, que está en nuestras manos realmente el poder sanarnos, el poder hacer ese camino, está todo dispuesto para que el que quiere tan solo lo tome y lo aplique. El regalo es como el señor de tu cuadro, ¿no? Que está sosteniendo su luz y está en el foco interno. Y decir, vale, yo tengo esto, voy a ver a dónde lo aplico. No me dejo arrastrar por el de fuera. Entonces, eso es unirse con uno mismo, honrarse a uno mismo, escucharse y un ejercicio muy sencillo, 5 minutos por la mañana. ¿Cómo me siento? Y sé que puedo escuchar cómo me siento. No voy a ver qué me dicen los maestros. No, no, no. ¿Cómo está el mini yo? Oh, tranquilo. Porque eso va a marcar la dimensión en la que yo viva hoy. Sí, Había total. una película, no sé cómo se llamaba, no sé qué, de la marmota, de un señor que nacía cada día. Ah, Las... sí, el día de la marmota, sí. ¿Vale? Sí. Porque ese señor lo vivía cada día desde una conciencia. Y esa es la auténtica multidimensión. No es cambiar de planeta o hablar con un ser de luz o un intraterreno. La multidimensión auténtica es desde qué realidad física mis cristales, es decir, mi ADN de mis células, materializa lo que voy a vivir. Ese es el salto de la ascensión. Entonces, antes lo materializaba lo que llamaban los miasmas o chapapote, que era el miedo a ser yo mismo, el miedo a ser juzgado, la abuela que te dice no vas a triunfar porque las mujeres no pueden, y que yo lo cristalicé al recibirlo a través de la pituitaria y la pineal, hice un impacto en el punto medio y pasó a ser una célula que se instaló en mí. Ahora nos están desatascando con el mocho, además es muy divertido porque se nota cómo entra por aquí, Se cómo baja por la siente, columna. sí. Ya me tiraron la lejía, ya estoy ahí. Y estamos todos con esa aprender a ser un cristal viviente que manifiesta. Y no nos gusta lo que manifestamos. Bueno, pues trabaja más. Totalmente. Es que en realidad, si nos ponemos a pensar, no es complicado. O sea, el concepto es fácil de entender. Es, vamos a manifestar lo que vibramos y si no me gusta lo de afuera, cambio mi vibración. Cambio yo y lo de afuera va a cambiar automáticamente. Y encima, lo que Claro. dijiste antes es muy así. O sea, la energía está tan potente y tan disponible ahora que o sea, se materializa así de rápido. Lo bueno y lo malo. O sea, lo que me favorece y lo que no tanto. Entonces es muy buen momento de estar atentos permanentemente. Porque lo importante es que el corazón sea un espacio sagrado, no un espacio Sí. ocupado. Porque Gaia es una conciencia viviente. Ahora ya es un ser independiente que nos permite vivir como una madre nos aloja en el vientre durante 9 meses. Y en ese permitir vivir nos permite que vivamos experiencias y realidades. Pero los cursos que casi todos hicimos, no sé en ustedes en Argentina, pero aquí en España todos iban de plexo para arriba, porque era mucho más fácil hablar con un ángel Sí, que ver el sí. dolor. Claro, si yo me pasaba el fin de semana rabiando y llorando, no pagaba el fin de semana que viene. Entonces, venga aperturas para arriba, venga aperturas para arriba. Fue un comercio que hubo muy fuerte en los años 90 y 2000, ¿no? Entonces, llega el cuerpo de luz, se abre realmente el Merkaba y ¿qué hace? Nos ancla y nos dice, muy bien, puedes hablar con el Arcángel Miguel, pero ¿por qué no hablas con tu papá? ¿Por qué no hablas con tu infancia? ¿Por qué no sueltas el dolor de la humanidad si acabas de nacer y no tiene por qué pasarte lo mismo que en una vida anterior? Entonces, ahí es donde se produce esa guerra entre el yo adulto y el yo niño interior. Y eso es lo que nos está produciendo el enojo.
Porque el adulto es el que sabe que gana 1.000 pesos al mes y que no puede gastar más, que de hecho debería gastar 800 y guardar 200 por si un mes hace falta algo. Y el niño interior es el que cobra su sueldo, se compra un no sé qué, agarra una tarjeta de crédito y de golpe, ¡ah! No tengo para pagar los 1.500 que necesito cada mes. Entonces, muchos guardianes de la luz fueron adultos de jóvenes, de niños, no tuvieron infancia, no tuvieron adolescencia, por las condiciones de su casa, de su nacimiento, y cuando hubo el despertar universal, se convirtieron en niños cósmicos. Flow, flow, todo Claro. llega, vienen los hermanos mayores, y está bien, vivieron esa infancia, pero ahora Gaia nos dijo, oiga, aquí se elige, aquí se experimenta. Y aquí se vive en la realidad, porque si no, no pueden expandir nada. Porque si yo no tengo fresas, no te puedo dar. No, es que aparte no tendría sentido tampoco, ¿no? Haber encarnado en este planeta tan, tan físico, tan material, para intentar ser tan solo un ser de luz, ¿no? O sea, es como que por algo estamos acá también. Y esta dualidad había que vivirla, todas las situaciones que pasan acá hay que experimentarlas. Y tú misma que estás muy Y vinculada a trascenderlas. la que estás muy vinculada con la Hermandad de la Rosa y con toda la energía del divino femenino y el divino masculino. ¿Aló? Te congelaste. A ver, Elsa, ¿podrás repetir que se entrecortó y se Sí, me te quedaste congelaste? congelada, sí, por eso me esperé. Que digo que tú misma que estás muy vinculada a toda la energía de la Hermandad de la Rosa, que es la genética universal. ¿Sabes que sus principales protagonistas? ¿Aló? Me espero un momento mientras vuelve la imagen. Vamos a esperar un momento. Yo no sé si ustedes me ven y solo no ven a Paula o si ven, no nos ven a ninguna. Yo mientras voy hablando. Pues me quedé yo sola. No sé si me veis en directo porque yo no puedo ver los títulos, pero vamos a esperar que Paula vuelva y vamos a seguir hablando de ese espacio sagrado interno que todos tenemos en nosotros. Y en principio estábamos comentando que es una red neuronal de la que todos disponemos y que esa red neuronal nos ayuda a distribuir lo que venimos a ofrecer al planeta, es decir, lo que yo sé hacer y lo que yo sé vivir. Ahí vamos volviendo, Hola. denos un ratito de tiempo, está fallando hoy un poquito la conexión, ahí volvemos. Por la ¿Ahí me tormenta escuchás, Elsa? geomagnética. Sí, te escucho. Yo me quedé hablando. No sé si los demás me oyeron o no. Te escucho como el sonido medio raro, como que no se llega a entender. Porque estás congelada. A ver, háblame de nuevo. Sí, que me estaba esperando, iba hablando porque no sabía, porque a mí Ah, me yo te veo pone que yo congelada vos también. estaba. A mí me ponía que yo estoy en directo. Me pone un cartel azul. Ahí te Cuando tú escucho, te ahí está, fuiste. ahí te veo, te Ahí. escucho todo. Vale. Pues decía que tú que estás vinculada a la Hermandad de la Rosa y al Divino Femenino y a la Unión Femenina Masculina, sabes que nosotros en el otro plano nos dedicamos a la genética humana, es decir, a remodelar y adaptar el cuerpo físico a las subidas energéticas de la Tierra. Y hemos de entender que los principales personajes que tanto nos gustan históricamente, como María Magdalena, entre otras, en el plano físico no son reinas, ni son gente que lo tuvo fácil. Era una No. mujer de una familia rica que se casó, que vio morir torturado a su esposo, que no abandonó en ningún momento, nos cuentan la cruz, cosa que sus amigos de su marido desaparecieron todos, que se siguió predicando el amor pese al dolor que tenía en su alma y que tuvo que huir dejándolo todo atrás para poder seguir con el mensaje cósmico, con lo que llevaba puesto a una tierra desconocida. Entonces, son ejemplos de transitar la dualidad humana en la máxima expresión del dolor y renacer en el amor.
y sus maestrías ha sido el poder ver belleza y amor en cada aprendizaje del dolor. Y eso es lo que nos piden ahora, o sea, lo que se nos está pidiendo es que todas seamos la voz de las Magdalenas o la voz de las Marías y que todos seamos los puentes y lazos de amor entre opuestos y que podamos unir y hablar de otros mundos a quienes empiezan a buscar, pero respetar y no hablar a aquellos que no están buscando, porque no hace falta que todo el mundo se ilumine. Lo que hace falta es que todo el mundo acepte la voz de su interior, con conciencia de otros planos o no, pero que sea coherente con esa voz, que es la primera cantidad de amor que sea capaz de exteriorizar. Sí, y aparte es aceptar también el momento del proceso en el que está cada persona, ¿no? Porque si bien vamos todos al mismo lado, todos vamos también a diferentes ritmos y por diferentes caminitos, y por ahí querer inculcar la propia verdad a otra persona que no la está viendo, tampoco ayuda en ese proceso. Y la importancia de no negar los procesos, porque yo no sé tú, pero por ejemplo a mí me dicen mucho aquello, no, yo no voy a los hospitales porque está lleno de astral. Dices, ok, entonces, si yo no miro el sufrimiento, no existe. No existe, claro. Pues yo me perdí algo o estudié una física extraña cuando hice COU y primero de ciencias puras, porque todo está entrelazado. O sea, lo que yo hago aquí afecta al resto del sumatorio de almas del planeta. Por lo tanto, mientras una sola alma sufra, hay un fractal de mí que está sufriendo. Que yo no le puse voz porque quiero vivir en la ilusión de que me he iluminado, ok, pero la tormenta solar, el pasillo cuántico de la 3 a la 5, es decir, de aumentar la conciencia de la 3, porque de la 3 no nos desprendemos, me está mostrando la realidad. En ti hay más sufrimiento que en ese niño que vive en un campo de refugiados. Porque ese niño pidió ayuda y tú ni siquiera escuchas al tuyo. Y eso es lo que abrió el gran enojo de todos, porque no queríamos aterrizar y afrontar ese dolor en la llegada a la Tierra. Claro. Pero aquí estamos. Aquí estamos y es a eso hemos venido, ¿no? A transitar eso y a sostener también todo eso. Es lo que me decía Rowena, o sea, ustedes claro. No quieren vivir el presente, pero el presente va a vivir con ustedes. Es más, en multidimensión, el presente no se mueve. Hasta que no atiendes tu tormenta emocional, no viene un cliente, no puedes levantarte de la silla y ya puedes pagar el mejor cirujano del mundo que no vas a doblar la rodilla, porque hay una desarmonía. Y la quinta dimensión es armonía entre opuestos. Y se paraliza todo en el no tiempo hasta que atiendes lo que el alma te está expresando. Es coherencia, es actuar en coherencia, ni más ni menos. Porque muchas veces actuamos fuera de la coherencia, donde no condice lo que realmente sentimos, queremos hacer, lo que pensamos, lo que decimos. Vamos, mandamos tantos mensajes diferentes al universo que obviamente no se manifiesta de forma armónica. A mí, yo me acuerdo mucho de las películas de Woody Allen, ¿no? Entonces, a veces cuando rezamos, sobre todo antiguamente, rezábamos igual. Quiero aprobar el examen, pero bueno, si no lo apruebo, mi mamá se enfada. Pero si lo apruebo, pero es nota baja, que pueda entrar donde quiera. Pero bueno, si no, pues que encuentre algo que me vaya bien. Entonces, yo me imagino al pobre ángel, el pobre tío, diciendo, bueno, ¿cuál de los 15 pasillos que me abrió la meto? O sea, ¿en cuál? Claro. Me está aceptando los 15, ¿vale? Entonces, eso en cuántica, primero, debilita la energía porque se divide el número de filamentos. Y si yo tengo que tener 7, voy a tener 3 en cada pasillo cuántico de grados de energía. Y encima, no sé cuál va a ser porque he pedido 7. Y luego me voy a enojar cuando no sea el que mi tubo de luz tenía que dar. Porque no entendemos que ese famoso tubo de luz blanca que hablaban los metafísicos o ese centro del prana es la frecuencia que yo soy capaz de sostener. Esa bolita de luz que tiene tu guía entre sus manos en tu cuadro. O sea, no es lo que yo puedo ver, sino lo que yo puedo sostener. Y eso es lo que llamamos el cordón de plata.
cuánta parte de conexión divina hay en mi físico. Y es un programa piloto, porque en ningún planeta los seres de luz estaban en un plano físico. Y es claro, un experimento. Realmente la Tierra es un experimento. Nos comprometimos a que el ser humano sí pudiera trascender el físico con la conciencia. Y por eso bajamos, para apoyar este cambio. Claro, sí, es esto de integrar al ser solar dentro de nuestro cuerpo físico, permitir que se expanda, que tome su lugar, y para eso justamente hay que vaciarse, si no, claro, no tiene espacio. Es pedirle a un grupo de átomos que se estiren lo más que puedan para que el infinito quepa en algo finito. Claro. Pero si además de que esos átomos tengan unos enlaces sin que se deshagan, le añadimos una pared, miedo a ser vista, otra pared, rencor al siglo I, otra pared, no me gustan los hombres, no quiero ser como mi hermana. El pobre átomo parece un campo de minas, tiene que ir sorteando para poderse expandir. O sea, es pura lógica. Vos sabés, Elsa, que el otro día lo conté en otro vivo, hace poco estaba en meditación, me mostraron una imagen tan clara de esto, de integrar a nuestro ser divino en el cuerpo físico, en donde yo me veía a mí misma desde afuera, ¿no? Y yo veía mi cuerpo físico como abierto, así, a la mitad, y dentro mío había un ser de luz, que era yo misma, mi propio ser divino, gigante, dorado, y estaba como queriendo entrar en el cuerpo, y lo que hacía estaba como miraba de arriba y sacaba cosas, sacaba cosas, sí, sacaba cosas, hacía espacio. O sea, fue tan gráfica la imagen, tan clara, y es eso, de eso se trata. ¿A ti no te pasa que yo a veces cuando hay tormenta solar lo sé inmediatamente porque veo una mano como si aquí hubiera un hueco que entra y se lleva una red de pescar sucia y la quita, y entra un poco más abajo, se lleva otra red, y entonces me entra la energía. Digo, ya está, tormenta solar, ya me están cambiando la rejilla. Es un clásico. Siempre, del corona y del punto del alma, entre las dorsales. Y yo me acuerdo una vez que yo vi no solo una mano, sino imagínate que con una mano en mi espalda, otra mano con la red y un pie sacando eso que tenía ahí incrustado. Yo me quedé así quieta esperando que pasara. Entonces, claro, yo lo veo, me siento así un poquito de vértigo y me siento, ¿no? Y a veces cuando veo que no pueden, utilizo mucho el rayo zafiro, porque el rayo zafiro, es, que va desde el turquesa hasta el azul más oscuro, es una frecuencia de luz que nos hermana con la Tierra, es realmente la frecuencia de materialización de la Tierra. Y al ser un rayo transformador, no una frecuencia que es una realidad, como los siete físicos, sino algo que te ayuda a aparecerte a donde tienes que llegar, me permite consolidarme en los cambios. Entonces los síntomas de ascensión bajan muchísimo. Ah, qué buen dato ese para todos. ¿Sabes que alguien subir, estaba preguntando? Subirlo de la Tierra, sí, y abrirlo chakra por chakra, empujar bien hacia afuera, y entonces lo que tiene que entrar, entra, y no me da ni migraña, ni vértigo, ni dolor de cabeza. Claro, es como aperturar el espacio de abajo hacia arriba. Uh-huh. Exacto. Purificando. Me entonces conecto el canal está abierto. Con el físico, abro la tubería y permito que pase. Está clarísimo, súper gráfico, está muy bien. Vos sabés que antes hablaste del punto entre las dorsales y había alguien preguntando por eso, que decía que sentía dolor en ese lugar y si vos sabías a qué se debía. El punto entre las dorsales es lo que llaman el chakra del alma o el punto del alma. Sería la parte posterior del chakra corazón y es lo que los antiguos llamaban abrir las alas o abrir el sol interno. Entonces, cuando hay tormenta solar, a veces duele un poco. Lo que hay que diferenciar, si duele de dentro hacia afuera, significa que la energía está rehabilitándolo, está empujando hacia afuera. Si duele de afuera adentro, es que hay un implante, hay alguna negación de nosotros mismos. Entonces, como las negaciones nuestras son muy básicas, a la propia luz, a la propia voz, al propio poder o a la alegría, y todos los seres
los humanos tenemos las mismas. Quienes tengan registros akáshicos, que llamen a su guardián, no a los guías del universo, que hagan la oración o desde el yo soy, llamen al guardián de registros akáshicos. Y digan, ¿hay alguna renuncia en mí que no me permita restaurar mi luz? Y si la hay, que le traigan su libro de la vida y decreten que cancelo, cancelo, cancelo toda renuncia a mi propia luz. Perdono a los que me llevaron a ese límite y me perdono a mí misma por el daño que me ha causado apagar esa luz. Luz, poder, abundancia, gozo, voz, cada uno lo que identifique que hay. Y si no, son cinco, que las digan todas. Entonces, por las dudas. Por si acaso. Vale, una cada ratito. Y entonces firmen con la fecha, el lugar y el día en el que deciden cancelar esa renuncia. Y inmediatamente ese autoimplante cae. Y luego, a su manera, con una oración, con un decreto, con una meditación, con un arcángel, escriban un contrato de aceptación de la propia voz. Yo, Elsa Farrusiñol, acepto mi propia voz. Me permito expresar gradual y dulcemente, no sea que digamos todo lo que no hemos dicho en 500 años. Y como y sale. Exacto, y en conexión con la fuente de amor divina que hay en mí. Porque que yo no la vea no significa que no esté. Aunque yo lleve 500 vidas de espalda, la llama del corazón siempre está. De hecho, varios canalizadores, y el otro día José Luis recibió también un mensaje de Sananda, que por favor todo el mundo restaure la llama blanca de la ascensión en su corazón. Porque como decíamos antes, el amor es la música, la frecuencia de la Tierra y del universo, pero para ello tiene que haber nosotros, que es la frecuencia del corazón individual. ¿Podés repetir eso último, Elsa, que se entrecortó? Que para que pueda sonar la melodía de universal, que sabemos que el universo sí es música, tiene que haber unas notas escritas. Y esas notas es la frecuencia de cada corazón individual. Ay, qué lindo. Sí. Sí, hermoso. Acá Lucía te está pidiendo si podés repetir las cinco, que era voz, poder, alegría, abundancia y... Y la voz, la propia voz. No, esa ya está, la voz, el poder, la alegría, la abundancia. Luz. El poder como capacidad de hacer, el gozo, ¿vale? El gozar de las cosas. Claro. Y la abundancia como estar sincrónico, ¿eh? No que me toque la lotería. Volvemos a lo mismo. Para mí la lotería es tener salud y poder experimentar vida. Sí. Entonces cada uno filtra la lotería como quiere. Pero se entiende que es abundancia en cuanto a reconocer con gratitud todo cuanto me llega. Y cuanto más reconozco, más recibo. Perfecto, clarísimo. Acá estaba leyendo, y que de hecho me pasó a mí también en este último tiempo, mucho dolor en el cuerpo físico. O sea, personas que dicen, me duelen los pies, las piernas, siento pellizcos en mi espalda. Me duele también molestia en las dorsales, pulsaciones muy fuertes en el corazón como si estuviera expandiéndose. Y así te puedo nombrar un montón. Tiene que ver con esta restauración en el cuerpo físico, ¿no? También, obviamente sí. Hay casos que no, pero... Pero a ver, aquí hay tres temas. Desde el mes de septiembre, todo el mundo, Judy Kunzel, yo, Sandra Walter, todos, os va a doler la rodilla. Se abre un nuevo canal entre el chakra base, el ego, que son las rodillas, y la planta de los pies, para que enraicemos más energía. Y todo el mundo, gracias linda, sois un amor, qué belleza. Y viene el día del chupinazo, el chico, me duele la rodilla. ¿Sabes por qué me duele la rodilla? Y tú. Porque volvemos a lo mismo. Si te estamos diciendo que la energía del mes, porque por eso decía antes, somos meteorólogos del cosmos. Fíjate que algunos canalizadores, y tú que eres un gran canal, nosotros nunca hablamos de futuro. Hablamos de, se abre esta posibilidad, tú la agarras o no. Entonces,
Igual que Sí, dijimos, libre elección. vienen chubascos por el norte, te corresponde a ti coger el paraguas del chubasquero. Y si te mojas, fue tu libre albedrío, pero a mí no me cuentes nada. Yo hace 15 días que te digo que vienen chubascos por el norte. Entonces, hay algo que a mí me costó mucho y me cuesta como canal y me cuesta en las personas que más amo. Ahora se puso muy de moda negar la medicina. Y cada vez que hay una tormenta solar, me duele una vértebra. Pero yo no voy a ver qué pasa. Porque mi naturópata me dijo, Claro. porque mi no sé qué, porque fui a tirarme las runas, porque pasé por el ojo perdido. Vete a hacer una radiografía. Descarta. Porque el cuerpo Claro. mental se alimenta de quizás pudo ser. Quítale alimento al cuerpo mental. Tienes una vértebra chafada y a partir de ahí usa lo que quieras. Biodescodificación, acupuntura, flor de té, pero primero la realidad. Volvemos a lo mismo. Claro, Entonces, es lo mismo que hablábamos antes. ahora no está entrando luz a la Tierra. La luz a la Tierra ya entró entre el año 43 y el año 2000. Nos abrió la búsqueda de la huella estelar, del cuerpo de luz. Ahora se abrió la luz plasma y eso es vibración. Y la vibración es física. Cuando ves pasar un coche, primero se oye el boom, boom, boom en los cristales. Después se oye un ruido y finalmente algo de la canción cuando el coche llega a tu ventana. Entonces, lo que estamos in integrando es agua, luz, plasma. Y eso tiene cuerpo físico y está, como tú decías antes, separando los átomos para que crezca el cuerpo de luz y por lo tanto nos muestra dónde están los bloqueos. Yo Claro. estoy, una parte que me he tenido que trabajar es el enojo con amigas mías, bonitos canales, que no escucharon al físico y que están muertas. Que si el código numérico, que si la luz no sé qué, y yo por favor te veo algo en la nuca, vete a hacer algo. Y al fin, cada vez que había una tormenta solar, le daban temblores y temblores hasta que le dio como una epilepsia y era un tumor cerebral y adiós. ¿Vale? Entonces, el físico habla del cuerpo emocional, pero también de dónde somatizamos y lo que se somatizó se tiene que atender. La luz Claro. y la conciencia no van a disolver un dedo roto, van a evitar que te rompas otro dedo y van a sanar esa parte de ti que rompe dedos. Pero la escayola va a ayudar a que las células puedan hacer su trabajo. Y Sí. ese es uno de los momentos quizá más abstractos actuales en que estamos diciendo, qué bien estoy, vomité 15 veces, me mareo, me tira una pierna, estoy ascendiendo. No, no, perdona, qué mal vamos. Está muy bien, acá alguien preguntaba, y si a mí no me duele nada, ¿qué pasa? No, está Es que perfecto, es así eso. tendría que ser. Es que es como el momento actual, ¿no? Los niños que sus papás no se divorciaron están en el psicólogo, porque son los raros. Aquí en España hay niños en el psicólogo, porque claro, no tienen dos cuartos, su mamá no tiene novios nuevos, no tienen dinero cada fin de semana y están desubicados. No, no, estar compacto y realizar un trabajo diario, un compromiso de amor contigo mismo, hace que no te duela nada cuando hay una tormenta solar. Porque parece que Claro. seamos adictos al sufrimiento. Yo ya no quiero más. Ya tengo una edad. Me niego. No, ya está. Hasta aquí llegamos. Y vos sabés que el otro día, Elsa, vi un video tuyo muy cortito que me encantó, que estabas Si hablando era justamente, cortito, bueno, debió ser un golpe de Aries. sí, era, pero era como muy optimista, era muy arriba y estabas hablando de la alegría, de conectar con la alegría a pesar de todo lo que pasa, porque la energía que tenemos cuando conectamos con la alegría es tan poderosa y hablabas de salir del miedo, que me parecieron dos temas re importantes para este momento. Porque lo más común es cuando uno empieza a ver tantas cosas raras que pasan alrededor, es caer en esas dos polaridades, ¿no? Caer en el miedo, caer en la angustia, en la tristeza, y no deja de ser toda energía baja. Y estamos irradiando eso, estamos uniéndonos Más que a toda energía esa baja, nube negra. pero es que es muy difícil no estar ahí, ¿de acuerdo? Claro. Porque tú y yo cogemos un pincel y nos vamos a otro mundo. Pero una persona que hacía 20 actividades
¿vale? Sí. Había mucha gente mayor aquí en España que iba a su centro de abuelitos donde hacían gimnasia, jugaban al dominó, bailaban. Ahora llevan un año encerrados prácticamente y Claro. se les cayó el mundo encima. Y lo único, el único contacto al exterior es un televisor. Más el miedo de la vecina, más el miedo de la hija, más el miedo de... Entonces, realmente es un esfuerzo titánico. Esa es la gran maestría de la ascensión, que era pasar esta manifestación de miedos máximos para seguir en tu línea del tiempo. Eso lo podemos comprender los que buscamos la huella estelar, pero la señora Paquita solo sabe que hay un virus que la va a matar, un gobierno que la va a multar, una hija que no la viene a ver para no traerle el virus y que los días se le hacen eternos. Y sostener la alegría Claro, ahí es muy compleja. es muy difícil. ¿Vale? Entonces, hay que ser amables con nosotros mismos y no enojarnos por si de golpe nos asalta algún miedo, porque están siendo llevados al máximo para que nos posicionemos ante ellos. Y es tremendamente un trabajo muy, muy potente actual. Pero yo sí puedo, en mi mundo, si había una canción que cuando era jovencita me ponía alegre, me voy y la busco en YouTube y me la pongo y me la bailo en el comedor. Sea, la resistencia aquí es individual. Que no me puedo Total. reunir con seis en Navidad, la gran amenaza. Esta Navidad no podemos estar seis, más de seis. Si a lo mejor es una bendición. Si estamos hartos de comer con la cuñada que no tenemos nada que decirle. Y este año, por suerte, no viene. Vamos a, otra vez a lo mismo. O sea, ¿por qué tengo que comer 6 días seguidos porque sea Navidad con una gente que no me hablo y a la cual critico? Si mi Navidad a lo mejor es mi vecina de arriba que cuando estoy constipada me trae un caldo. Y este año y ella está sola, yo estoy con mi pareja y el de abajo y ya somos los cuatro que permite el gobierno. O sea, el foco hacia el exterior o el foco hacia mi verdad va a determinar la alegría que yo sea capaz de encontrar dentro de este caos. Es un acto psicológico muy fuerte, es un renacer en una mente constructiva. Entonces, Exacto. vamos a buscar las pequeñas cositas que sí me dan ilusión. Estamos, gracias a este cacharro llamado Zoom y a este cacharro llamado lo que estamos haciendo ahora, el streaming, Estrellar. ¿vale? ¿Cuánto hemos tenido tanta comunicación con la familia realmente? O sea, no puedo ver a mi hijo a Madrid, pero cada día me manda un vídeo para que esté tranquila y yo lo llamo por la noche. A lo mejor estoy hablando más con mi hijo que no creo. Entonces, es Claro. un momento de hacer un balance escrito de las cosas que sí están sucediendo y eso aparta los miedos que me están metiendo que no están sucediendo. Entonces, es verdad que es un bombardeo, pero si lo miramos desde fuera, es la guasa. O sea, el gobierno español nos pone toque de queda el lunes. El miércoles lo quita. Le pasa al gobierno de la zona. Cada uno a las 7, otro a las 9, otro a las 10. Ahora el culpable ya no es el gobierno, son los mini gobiernos. Bien. Celebran un acto periodístico y van todos a cenar, los 300, sin mascarilla y tan tranquilos. Vamos a reírnos, porque lo que estamos viviendo no es un castigo kármico, es ver la verdad de un sistema que solo nos dañaba. Dejemos que se Total. saquen los ojos entre ellos. No entremos en ira y esto desaparecerá por sí solo. Porque tiene que desaparecer porque es una frecuencia que ya no nutre al universo. Lo que yo me tengo que preocupar es en que el día que cruza la Tierra finalmente ya, a finales de diciembre, el último cinturón fotónico, ¿cómo estaré vibrando yo? ¿Enfadada como los del gobierno porque se descubrió la fiesta? ¿O tranquila en mi casa con mi geranio? Porque sí puedo salir a comprarme un geranio. Entonces, la mirada es constructiva. Y como decíamos al principio del programa, ¿qué partes de mí quiero llevarme a la nueva tierra? Dejemos que los colectivos se disuelvan entre ellos. Si yo no le pongo foco, pierde fuerza. Totalmente, sí.
Eso es re importante y es entender que con nuestra energía contribuimos a una a sumarnos a una energía o a otra también, ¿no? Esto de sumarse a la red correcta es súper importante. O sea, si yo vibro en miedo, estoy aportando a que toda esa red de negatividad crezca más, se expanda más, y desde el miedo también creamos aquello en lo que tememos. Claro, yo tengo una amiga que también en el canal la conoces, Sonia Coy. Sonia me dijo, ahora te entiendo. Ella pasó una experiencia de hospital con una pérdida muy importante y después de 6 años de conocerme me entendió. Cuando uno ve la muerte delante, sobre todo la muerte de gente joven, un hijo, o en mi caso un hijo adoptado, o de un padre, un padre aún lo entiendes porque está por arriba, pero por abajo es más duro, ¿vale? Te Sí. das cuenta que lo que te queda es para vivir. Y ahí se hace un cambio de clic. Hay quien se hunde del todo y hay quien elige caminar. Entonces, a mí me importa un pepino el bicho. O sea, el bicho va dando vueltas por ahí y si me lo he de pasar, será camino de vida. Y si no lo he de pasar, voy a seguir igual. Yo lo que quiero Exacto. es que el día que yo me vaya de este plano tenga el máximo de trabajo con ilusión conseguido y el máximo de paz. Porque que nací y me voy es un día. Lo que ocurrió con este año de iniciación solar, acuérdense que los antiguos, Blavatsky, el maestro tibetano, hablaban de la iniciación solar del 2020 al 21, ya lo ponían en libros del 1800. Lo que Mira. ha hecho es de hacernos enfrentar una iniciación solar, es decir, una iniciación de conciencia mundial, que es el miedo a la enfermedad, el miedo a la muerte y el miedo a la pérdida. Y estaba más anclada que no creíamos. Y la estamos cruzando. Y aquí en España todo el mundo le tenía miedo al COVID y al encierro en marzo. Y cuando en junio nos dejaron salir, se murió un montón de gente en el sur, en Sevilla, por un mosquito que vino del Nilo. En una noche mató un montón de gente de un pueblo aquí al lado de Sevilla. Y nadie tenía el foco puesto porque ni sabía ni que existía el mosquito. Entonces, Claro. es el pasaporte de cada alma. El tema está en reeducar la mente. Y eso es lo que está haciendo este pasaje, esta sombra o este pasillo cuántico de la 4D. Sacarnos de la creencia a la confianza. Y la confianza nace de la certeza de que aunque no sé por dónde viene, hay un camino. Y que estoy sostenido y que nos ayudan. Y esa es la conexión que tengo que ir a buscar. Mi conexión de luz para que los que nos ayudan me vean. Pero no para que se me lleven, sino para que me enseñen el próximo paso. Está El otro buena la día aclaración. me escribió una chica, me dice, dile a los maestros que es la última vida que vengo y no me voy a encarnar más. Pero WhatsApp, pero yo le dije, mira, perdona, yo a los de arriba no los suelo molestar, bajan ellos, yo no llamo, ¿vale? Digo, esa una. Digo, pero en tu caso díselo tú, porque es tu libre albedrío, no el mío. Claro. Qué Entonces. bárbaro. Qué bueno, Elsa, qué bueno. Bueno, súper interesante todo lo que nos compartiste. ¿Qué podrías dar como recomendación? Si tuvieras que dar como una recomendación a quienes están escuchando sobre qué actitud tomar para para este momento en el que estamos ahora, ¿cuál sería? Ternura, ternura con nosotros mismos. Tiempo para con nosotros mismos. Una mamá que tiene tiempo y puede cuidar a su pollito, no le grita. Una mamá que trabaja en cinco empleos y la dejó la pareja, o un papá le grita al niño porque está sobresaturado. Pues aquí los padres de nuestro niño interior somos nosotros mismos. Si tenemos tiempos de descanso, si tenemos muy buena hidratación, hemos de beber el triple que normal para filtrar todos estos códigos de luz. Porque a veces también nos duelen los músculos y los órganos porque se deshidratan. Si tenemos esos espacios con nosotros mismos, dentro de lo que es la vorágine de la vida de cada uno, no habrán síntomas de ascensión y bajará el nivel de ira.
Si bajo el nivel de ira, puedo comprender mejor lo que me está sucediendo. Y Claro, luego, como decía Jorge Bucay, que se busquen un amante. El que sea. sí. La música, la lectura, la pintura. No hace falta ser Kandinsky. Simplemente agarren potes de colores y marraneen, pongan colores. ¿Vale? Porque yo me acuerdo siempre de una clienta que vino a un curso de arte canalizado y ella hizo su meditación y vio un fondo rosa con un corazón dorado. Fácil de pintar, ¿verdad? No pudo. A más rosas le ponía, más se fue enojando hasta que la tarde nos insultó y se fue. El corazón dorado Wow. nunca vino. Habló de su Claro. ex marido, de su hijo, de su tal, de su. A más rosa ponía, más rabia subía. ¿Vale? Entonces, porque claro, no podía alcanzar la paz de la visión que ella había tenido. Y el corazón dorado no llegó y abandonó el curso. Y era una Wow. señora que conozco de años que parecía una hadita, que siempre estaba en el bosque meditando, pues el rosa la dejó fina. Entonces, jueguen con los colores, hagan, yo qué sé, como los antiguos, casas de palillos. Da igual. Pero entretengan su tiempo en crear algo, aunque sea recortando, aunque sea haciéndose un perfil de Instagram, o de lo que sea, de flores, capturando fotos en Google y poniendo flores, o mecánicas de coches, pero un amante que le llene de ilusión el levantarse cada mañana. Sí, es muy lindo y es muy lindo esto que decís de la conexión con lo creativo, la conexión con el arte, me parece que es súper importante. Te ayuda a conectar justamente, a conectar con tu luz en la rama del arte que elijas, o sea, no es necesario que sea la pintura solamente. La rama del arte que elijas es como que ya uno entra en una conexión diferente y la vibración sube. Y con la pintura sí es mágico lo que pasa. Y cómo esto que vos decís, ¿no? ¿Cómo empezás a verte reflejado en eso que estás pintando? ¿Y cómo empezás a ver tus limitaciones, tus trabas, los bloqueos? Porque eso que no pudo bajar fue a partir del bloqueo que por ahí ella misma tenía. Y ahí también te empezó. O sea, si empezás a pintar con esa conciencia y no la de buscar que quede perfecta la obra, podés descubrir tantas cosas. Es un camino de autoconocimiento inmenso. Es que eso es la base, Paula, lo acabas de decir tú muy bien. No pintamos para ser artistas, pintamos para el proceso. O Tal sea, cual. yo lo que invitaría a todo el mundo es a vivir procesos, desde hacer un pastel, a una ensalada, a un cuadro, a una escultura o un poema. Nadie lo va a leer, nadie tiene por qué verlo. Es algo para ti, guárdalo unos días y vuélvelo a mirar. Y descubre en qué frecuencia estás. Y es que nos han educado a que todo tiene que tener un resultado. Y el planeta no va de resultados, va de crecimiento en el proceso. Ese fue el ticket del parque temático. ¿Qué herramientas me invento y qué aprendo de lo que no sale bien en el proceso? Y nos quisimos ahorrar el proceso, somos realmente, cuando nos estudien de aquí 5.000 años, somos la generación más vaga de la historia de la humanidad. No hemos creado nada útil, de verdad. El siglo XX es un fenómeno cultural. Entonces, La verdad que ahora nos sí. hicieron tomar una realidad. A mí me da como vergüenza. Tú imagínate, tú rascas en Europa y encuentras un templo griego. De aquí 3.000 años, cuando rasquen van a encontrar un hierro oxidado, que es el concepto de la madre. A mí me da pánico. Entonces, es un momento en el que hemos de volver al proceso, no al botón de Google que pongo house y me salen 500 casas. El mundo real no Wow. es instantáneo. El mundo real se hace de a poquito. Sí, y es que sabes qué creo, Elsa, que justamente ese no disfrutar de los procesos, de los ciclos, de ir viendo cómo va transitando algo hasta que se transforma y toma su forma definitiva, hasta que decanta, tiene que ver con la desconexión tan grande que hubo todo este tiempo de la energía femenina, que sí va a los procesos. La energía masculina va más al resultado, tal vez. Entonces, yo creo que es parte de esa desconexión que hubo el que tantas personas les cueste tanto el transitar el proceso y el Es que disfrutarlo incluso. el femenino se volvieron tíos. Entonces, Claro. para poder sobrevivir en el mundo de hombres, en este siglo XIX y XX,
Vinimos como masculino. Yo misma estoy aprendiendo a que me lleven la bolsa de la compra. Aquí en Andalucía para mí es un shock cerebral. Porque dices, mira, José Luis me ama, me abre la puerta. No, es que aquí cualquier señor te abre la puerta. Y no Claro. pasa hasta que no pasas tú. Son muy galanes, son muy ligones, son muy, muy conquistadores, ¿no? Entonces, claro, en el norte todo el mundo va a producir dinero, a producir. Hay grandes señores, pero no es tan público. Entonces, a mí, Claro. el recibir, el aprender a recibir. Pero niña, ¿cómo vas sola al supermercado? Habérmelo dicho, bajaba contigo. ¿Para qué? Si yo soy superwoman, si yo puedo ir sola. ¿Por qué no puedo ir sola al supermercado, no? Entonces, a mí me ha hecho un electroshock estos 2 años aprender a ser mujer. Aunque en el norte me tachan de cursi, femenina, blandita y tal, aquí soy un marimacho todavía. Entonces, Wow. es muy curioso, ¿vale? Como aquí hay mujeres muy empoderadas, mujeres que han estado solas con 14 hijos. La mamá de José Luis eran 14 hermanos, o sea que está pronto Wow. dicho. De hecho, murió de parto y no vinieron más porque hubieran venido más. Y la nena de 10 años se hizo cargo de los otros hermanos. Y nuestra generación tenemos uno y estamos reventados. Es verdad. Entonces, no somos un femenino real, capaz de multiplicar 300 pesos para que coma al mes toda la familia. Somos un masculino que lo queremos todo ya. Y hasta que no nos reubiquemos el femenino sagrado, el masculino no puede calmarse. Claro. Que cada vez lo está haciendo más y hay masculinos Sí, preciosos. ¿Vale? va, está sucediendo, es verdad. Pero bueno, es parte de todo este proceso de cambio, también en ellos, para poder integrar esa energía. Claro, porque se han de defender de los otros hombres y de nosotras. El otro día alguien que quiero mucho y que no voy a desvelar me dijo, no entiendo a las mujeres. Digo, no, cariño, ni tú ni nadie. Hay tratados enteros sobre eso. Eso de dejen de intentarlo porque no va a suceder. No. Entonces, es un momento muy bonito en el que la mujer está aprendiendo a recuperar su acto creativo y su vulnerabilidad, que no pasa nada por ser vulnerable, por pedir, por recibir. Y el masculino está restaurando su femenino, también interno, que le ayuda a compartir y unificarse con otros seres. Y el cambio se está dando, se ve muchísimo. Cada vez hay más hombres en los talleres, cada vez hay más, no sé qué me pasa, pero no me encuentro bien en mi trabajo. Y te lo Es dice tu compañero. buenísimo, Esa frase no se sí. hubiera dicho hace 10 años. O sea, cada vez Claro. se permite más la expresión del femenino en el masculino también. Qué bueno, enhorabuena. Acá en Argentina todavía cuesta un poquito, pero va queriendo, de a poquito se van sumando cada vez más y son súper bienvenidos. Yo siempre lo digo, cada vez que veo que en el vivo hay algún hombre, digo, gracias, son necesarios, es necesario que estén aquí. Así que bienvenidos. Es que Argentina es un legado duro. Ustedes Uf. vienen de italianos y españoles, ¿eh? Y yo que Sí. tengo un 25% italiano y un 25% español, puedo decir que no es fácil ser macho en un No. mundo sensible. La fidelidad Totalmente. a las mamás y la fidelidad a la cultura pesa mucho, todavía. Sí, ni hablar, ni hablar. Elsa, como te dije la vez pasada, seguiría hablando con vos eternamente. Siempre hay tantos temas, pero bueno, vamos a dejar un poco para más adelante, que obviamente te voy a volver a llamar porque me encantan Gracias. las charlas con vos. Hoy nos diste un montonazo de información, te doy las gracias y de parte de la gente que están acá todos agradeciéndote. Sí, gracias, gracias, infinitas gracias. Una bendición escucharte, Elsa. Están todos súper contentos. Después te invito a darte una vuelta por el chat porque te Sí, dicen luego lo cosas miraré desde el hermosas, teléfono. te dicen todas cosas maravillosas. Así que bueno, nada, simplemente decirte gracias por este compartir y seguimos transitando juntos. Y dejemos una frase lapidaria que es lo que me decía Rowena. En la quinta dimensión, el presente no se mueve hasta que no lo atiendes.
Así que Sí. soltemos la pataleta porque no se va a mover de ahí hasta que no lo atienda. Exacto. Sí. Y Porque a mí ya me es. llegó una frase. Sí, es Ya que es un. tiene que ver con esto. Decime, Sí, decime. es que. No, que digo que es un no tiempo. Y en el no tiempo no hay presente o pasado o futuro, hay el ahora. Claro, sí. A mí lo que me había llegado es una oración que me vino sola y es que el movimiento apertura, es lo que apertura el cambio. Y es así, es a partir de ese lugar de aceptación y dar ese paso para que las cosas sucedan, es que podemos hacer eso, podemos llegar a esa modificación, a esa transformación. Así que en resonancia. Muchas gracias nuevamente, gracias a todos Gracias los a que ti de se corazón quedaron por hacerlo aquí. posible y a todos los que estuvieron con nosotros, sobre todo los de la zona europea, que es muy tardecito, ya son casi las 12, Sí, y gracias a toda sí. la tarde de América. Ay, muchas gracias, hermosa. Nos estamos viendo. Gracias, gente, a Gracias. todos por estar. Nos estamos viendo prontito. Gracias. Y No gracias te a tu vayas, guía Elsa. que nos soportó ahí en el cuadro, Ah, que está nos vino ahí a ayudar. presente. En todos los lives está ahí presente. Chao, chao.